¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ya he cogido el mando. Uy, me han faltado los auriculares. Vale, como veis, bueno, ya lo dije en el directo de esta mañana. Ya me ha llegado el Pokémon Arceus. Vale, ya lo he probado y tal. He guardado justo cuando conoces al profesor Lavender y todo este rollo, ¿no? Pero bueno. No he jugado todavía. O sea, simplemente lo he probado, que funcione y tal. Así que nada, hoy vamos a seguir con el Nuzlocke de Pokémon Escudo. Escudo protector, ¿vale? Cuando hagan el remake de este juego, que lo harán, ¿vale? Que lo harán. Lo llamarán escudo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, tío? ¿Cómo lo llamarían, tío? Chill. Super Shield o algo así, ¿no? Digo yo. Vale, vamos a poner a DC. Porque, vamos, los... Su nombre, digamos, que le están poniendo. Son bastante meh. Hostia, llevan un clip. O sea, un clip, un... Imperdible. Oye, colega, ¿puedo preguntarte algo? ¿Estás participando en el desafío de los gimnasios? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasada? En ese caso, no le harás ascos a un combate contra nosotros, ¿no? ¡Hey, Juanmi! ¿Y estos quiénes son? ¿Tus fans? Mírate, igualito que mi hermano. ¿Qué dices? ¿Sus fans? Y además, ¿quién eres tú y quién te ha dado ver en ese entierro? Estás hablando con Paul, el futuro campeón de Galar. ¡Qué buena, chaval! Deberías dedicarte a la comedia. No me crees, ¿eh? En ese caso será mejor que lo compruebes por ti mismo en combate. Cuando terminemos, te reirás por no llorar. Échame un cable, Juanmi. ¿Estás preparado? Sí, pero yo no te echo el cable. Tú eres el que me lo echas a mí. Que sepáis que fue el mismísimo campeón el que nos recomendó a los dos. Vais a ver lo fuertes que somos. Qué pelmazo. Vamos a daros una lección para que no os toméis el desafío de los gimnasios tan a la ligera. ¿Qué rollo, chaval? ¿Nosotros que queríamos despachar al aspirante uno a uno? Mala suerte. Y los dos tienen la misma animación. Es que, joder, de todo, además. Si tuviera el mismo Pokémon, sería un espejo. Literalmente. Vamos a Tibur mismo. Hacía tiempo que no me tomaba un capuchino caramelo, tío, del mercado, ¿no? Está buenísimo. Estaba pillando el bienes y ahora he cambiado otra vez. Vale. Súper eficaz. Número de golpes, uno. Puntos de experiencia. Lo típico, ¿no? ¡Oh! Un Leafpar. Leafpar. Leafpar, que se va con un doble parada. De verdad. Uy, qué poco vida tengo. O sea, qué poca, ¿no? O sea, no me he dado cuenta. Tengo que estar atento porque... ya sabéis, esto es un Nuzlocke y si se debilita algún Pokémon... se muere. Tajumbrío, me lo va a hacer a mí, ¿verdad? ¿Cómo no? Hostia, Wolo tiene doble patada. Creo que no va a hacer falta curar. Soy más rápido que su Pokémon.
Golpe de cuerpo, sí. Fortaleza. A Sellos no le voy a quitar recuperación. Vale. Rizo defensa. ¿Quién? Ah, Panchan. Vaya, Panchan no me vale con... con... DC. Un placaje. Puntapié. Tipo normal. Se lo cargo. Normal. Es que a quién se le ocurre... no haber cambiado. Primero ataca el mío. Tiene más nivel. Vale. Listo. Listo, Calisto. Así que ese chaval es el hermano del campeón. Yo también lo petaría así si mi hermano fuese el mejor entrenador de la región. ¿No te jorobas? Hemos perdido. Hora de abrirse. Tirarse ya. Ay, me ha faltado aquí. Este. Que además creo que... tengo que mirarlo. Ahora lo miro. Bien hecho, Juanmi. No esperaba menos de mi rival. En fin, ¿dónde se habrá metido Naboru? Igual nos lo encontramos más adelante. Seguro. Vale, quiero mirar... Once. Vale, pues si alguien quiere que le ponga su mote, pues ya sabéis que hay 11. Hay 11 Pokémon sin mote. No, vamos a curar primero. Ah, no. Ah, me ha curado, creo. Me ha curado Paul, creo. Saquito de arena fina. Potencia los ataques de tipo tierra. ¿Tú qué tienes? Manda la porra al oponente que se tercie con la potencia del vapor. Pues muy bien. Ah, que es un ferroviario. Drillbush, tipo tierra. Tierras secas. Vale. Tierras secas. Sin más. Excavar. Nah, no, iba a cambiar, pero... ¿para qué? Hazle un ataque rápido. Somos más rápidos que él, de todas formas. ¿Hola? ¿Por qué me ha quitado tanto? Ah, porque es tipo tierra, cierto. Se me había olvidado. Vale, Corvik, nivel 29, Electric 25, Guatonte nivel 20. Conservamos movimiento. Vale. Onix. Usamos una super poción. Avalancha, tipo roca. Vale. Doble patada. Ay, yo pensé que le quitaba más. Eh.
Pero I don't know. Vale, pues sacas a Patri. Vamos a sacar a Patri y vamos a hacer un pistol de agua. Era. Antiaéreo. Pistola de agua, es verdad. Bueno. Este le hace más. No sé por qué. Bueno, porque tendrá subida la defensa, puede ser. Tendrá la defensa bastante alta. Está al nivel 29. Menuda potencia. Me has mandado a freír espárragos. Espárragos tú. Normal. Bucle arena. Vale. Vamos a poner a Patrick. Y vamos a curar a ATC. Vale. Ahí por la izquierda he tirado. Sí, por la izquierda he tirado. Ahí está. Os agradezco que me hayáis ayudado en mi entrenamiento, Team Yell, pero no puedo tolerar que entorpezcáis la labor de este cárcol. No estamos entorpeciendo nada, tan solo dándole ánimos. Eso, eso. Y esta es nuestra recompensa. ¿Una señora paliza? Pues vaya. Hermano, aquí no nos aprecian. Será mejor que nos larguemos. Animar, dicen. El pobre no podría estar más ofuscado. Menuda lección les has dado, Naboru. Da gusto ver a un líder del gimnasio poner en su sitio a chusmas como ellos. Vosotros debéis de ser los entrenadores que Lionel ha recomendado. Juanmi y Paul, si no me equivoco. Estoy entrenando para ofreceros a vosotros, aspirantes, el mayor desafío de vuestro recorrido por la región. La mina de Galar número 2 es perfecta para ello, pues está repleta de Pokémon de tipo agua, que les aprietan las tuercas a mi Pokémon de tipo fuego a base de viento. En cualquier caso, se está haciendo bastante tarde. Seguid recto cuando salgáis de la mina para llegar a Ciudad Pistón. Será mejor que descanséis bien en el hotel. Necesitaréis la fuerza para nuestro encuentro. Venga, Carcol, te acompaño a casa y me aseguro de que no te incordien más. ¡Carl! Preparaos para el combate abrasador de mañana. Yo no lo tendría tan seguro, Naboru. Recuerdo que mi hermano me dijo una vez que muchos aspirantes tiran la toalla tras enfrentarse a Naboru, porque no consiguen vencerlo. Pero algo me dice que nosotros lo vamos a petar. Sí, bueno, claro. Literalmente somos los protas, ¿no? Por cierto, el Carcol de antes me ha recordado algo. ¿Sabes qué son los Pokémon Cargo? Claro. ¿Cómo no ibas a saberlo tú? ¡Ey! ¡Hola, Lanita! Bienvenida. Ciudad Pistón está un poco más adelante. Venga, pues, hacia el hotel se ha dicho. Me has hecho un host, ¿verdad? Porque no ha salido, pero justo cuando hace alguien un host, salta lo de nuevo. Bien, bien, llevamos muy poco, llevamos 17 minutos. Bastante de momento bien. Hemos estado ahí en la cuerda floja, pero sin problema. No ha muerto todavía nadie, así que... Yo, bien, bien, bien. Tú ya estás en el fisio, dijiste, ¿no? Que tenías que ir. Más no vale descansar. Mañana nos veremos las caras con Naboru, líder de gimnasio de tipo fuego. Sí, sí. Ay, pues eso, no te lo había dicho. Muchísimas gracias. Hostia, cuánto sudogudo, ¿no? Vale, aquí hay... Esta es nueva ruta, tío. Esto es nueva ruta. Vale. Pues muchísimas gracias por el host, Lenita. Esperando para entrar. Vale, vale, vale. Ahora te van a pegar soberana paliza. Nunca he ido, pero... O sea, tengo familiares que sí han ido y te parten en 20 cachos y luego te vuelven a montar, dicen. Sí, los hosts ayudan mucho y no cuestan nada. Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. ¿Esto qué ruta era? ¿Esto qué ruta es? Ruta... Ah, afueras de Pistón.
Minas de Galar 2. Sí, no, hombre, eso es claro. Lo malo es lo que duele y un par de días con todo dolorida, pero bueno. Con la ruta 6. Ay, creo que me he muteado a tiempo. Ay, joder. Ruta 6, ¿qué ruta 6? ¿Esta es la ruta 6? Afueras de Pistón se llama. La ruta 6 no es esta. Afuera de Pistón. Vale. Un Noctowl, tío. Noctowl está guay. Oh, Hatena. Uy, Salandil. Salandil está bien. Y los morados en la espalda, claro. Una vez me hicieron un morado en el cuello y parecía otra cosa. Ya. No, hombre, lo bueno es que sienta bien. Si no, o sea, sería muy chungo, ¿no? Pero joder. Te dejan muy bien, que es importante. Haterene. Hatena. Coffee, Sudowoodo, Noctowl. Noctowl era volador psíquico, ¿no? Pero es que ya tenemos un volador psíquico. Ah, normal volador. Vaya. ¿Y qué ataques aprende Noctowl? Psíquico. Hipnosis. Este te dormía, ¿no? Duerme al objetivo, hipnosis y comeseño, tío. Respiro y fuerza lunar. Creo que voy a pillar a Nocturne. Voy a pillar a Noctowl. Pokémon de segunda generación. Voy a hacer un pistola agua porque no quiero matar. Hostia, evita el ataque. Yo la verdad debería de ir alguna vez. Más que nada, sobre todo porque sienta bien. O sea, yo nunca he ido. Pero sé que sienta bien. Vale, yo creo que así. Si lo cambio, ¿con qué te vas a cambiar, Noctowl? Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. Bueno, y Lanita, ¿qué tal en tu directo? Que te dejé cuando fui a hacer de comer. ¿Has terminado? Bueno, supongo. No. La primavera no la has terminado, ¿no? Todavía. ¿O ya has llegado el verano? ¿Quieres ponerlo en modo Noctowl? No. Llevamos 12. Vale, vale. Bien, ¿no? Vale, vale, vale. Ya sabes, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar que no sepas tú? Que llevas 80 partidas a la vez. Claro, al inicio es verdad que es lento. Es lentillo. El 16. Vale, vale. Te queda poco, realmente. Casi una semana y
3 días o algo así. El inicio es muy lento. A ver, es normal, también te digo, pero... cuando ya te acostumbras a tener cosas... cuando ya te acostumbras a tener mucha energía, las herramientas... y tal, es que... Es un dolor. Sí. Sobre todo la regadera y la azada. Pero sobre todo la regadera. La regadera es que es súper necesaria. Súper necesaria. Y energía también. Sí, es que es eso. Es que solo al regar las dos cosas que tienes, se te va. Venga, Lanita, pues mucho ánimo. Que no te sea doloroso. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Lo he dicho, que no te sea doloroso y nada. Y que te sienta bien. Venga, mucho ánimo, ¿eh? Vale. Pues un SWAT eliminado. Y sellos nivel 26. Bastante bien. Desdichada de mí, no sabía que me encontraba ante una eminencia del combate Pokémon. Bueno, todavía no soy nadie. En este universo paralelo de Pokémon Escudo. Vale. Para allá en medio hay algo. Si hay una Pokéball. Es Super Ball. Vale. Pues otro combate. Vale, hemos curado. Vamos a enfrentarnos al policía. Oye, tú, si tú tienes a bien librar un combate con esta gente. Que me hace gracia que un policía, en vez de hacer su trabajo, está echando combate, ¿sabes? Growlite. No. Perfecto. Intimidación. Bueno. Pistola de agua. ¿Cuál era el minijuego del gimnasio este? ¿Tenía minijuego? La verdad es que no me acuerdo. Vale. Buen equipo, mejor técnica de combate. Vale. Aquí hay algo. Pluma intelecto. Ah, vale, estas son las plumas. No, esto me da igual. No lo pillo. Voy a curar. ¡Ay, no! Había uno aquí arriba. Tenemos que ir al hotel, de todas formas, así que... Oye, ¿y aquí, tío? Ah, simplemente tiene la luz encendida, digo... Digo, así se puede entrar y yo nunca he entrado. Sí. Quiero curar a mis Pokémon. Pa, pa, pam. Vale, pues... vamos a organizar esto. Y sellos, ¿vale? No sé si esto tenía minijuego. Supongo que sí, ¿no? ¿Eso qué es? Vale, quiero... voy a entrar, tío.
No, para quieto, ya está. Es verdad, coño, que. He dicho que había que ir a dormir. ¡A dormir! Que no me han dado a la cama. Aquí viene el Blackie. Esto, ¿cómo te llamabas tú? Si no se me ha ido la pinza, creo recordar que... Juanmi, dándole duro al temilla hasta las tantas, ¿eh? Pues no te vayas todavía, quiero comprobar si me veo capaz de ganar el desafío o si necesito ponerme las pilas. De acuerdo. Guay, así me gusta, con ganas. Ahí salen los animadores, los ultras. La entrenadora de Roxy te desafía. Lo que yo no entiendo todavía por qué es Team Gel. ¿De dónde viene lo de Gel? Team Gel. Pero no pone equipo gel. ¿De qué coño es gel? A ver, curiosidades. El equipo Zeto y el Team Skull, Dalora. No sé. No lo pone. Es que no entiendo lo de gel, tío. Vale. Croagun. Tipo lucha. Piel seca. Por favor. Te voy a dar yo piel seca. Piel seca, dice. Nitro caro. Le hemos quitado bastante. Esquite. Ha usado super poción, pero vaya. No le va a servir de mucho. Porque mi Pokémon es más rápido, básicamente. Cracky. Le voy a dar una super poción. Ahora tengo que pensar, tío, porque acostumbrado a jugar de otra manera, tengo que ir pensando siempre qué es lo que quiero hacer. Porque antes estaba acostumbrado, si le quedaba poca vida a algún Pokémon, lo sacrificaba, ¿vale? Si no es el tipo favorable, lo sacrificaba para que otro que sí era más favorable, pues tuviese mayor vida o revivirlo, lo que sea. Entonces, claro, con este tipo de normas, no se puede jugar así, de hecho. Que se acabase esto ahora sería un bajón. Por eso... Morpeco. Ay, no. Me voy a curar. Porque este pega fuerte. Tú te lo has buscado. En este movimiento te vas a quedar clarito. ¿Cómo siento? Prepárate. Normal, hostia puta. Vaya, se ha enfadado.
Aguantará un ataque. Sí, bueno. Sí lo aguanta, sí lo aguanta. Vale, pues vamos a meter otro doble patada. ¡Pum! Y eliminado. Pues nada. Corvik al 30. Eléctrica y al 26. Y yo al 30. Vale. Ganarme a mí tiene bastante mérito. A ver, tía, que soy... soy el mejor entrenador Pokémon. ¡Ey! Electric a Manectric. Bien, bien. Eso está bien. Pa, 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 pa. Los datos de Manectric se han registrado en la Pokédex. Uy, qué raro se ve aquí Manectric, ¿no? En este juego. En fin, me voy al sobre, que mañana quiero estar a tope. Y tú deberías hacer lo mismo. Pecopi. Pecopi. Las copias de Pikachu, tío. Cada... o sea, copias. Es que son copias, tío. De hecho, Mimikyu, ¿no? Por ejemplo. Es un... es un Pokémon que usa como un disfraz de Pikachu. Literalmente. Buenas, Juanmi. A tu amiguito le ha faltado tiempo para pirarse y continuar con el desafío de los gimnasios. Me ha dicho que la tarjeta de Naboru le ha ayudado a elaborar su táctica o algo así. Yo tengo un montón, así que toma una. Y ya que estamos, tómese también por el combate de ayer. Me da que el fervoroso Naboru se va a llevar un jarro de agua fría contigo. Anda, tira para el estadio de pistón y pilla esa medalla. ¡Pico! Vale, pues nos ha curado, ¿no? Dormir, sí. Voy a revisar lo de Naboru. Naboru. Mira, he cogido el que más. Aquí. Nivel 27. Vale, nivel 27 tiene su Zenkis Core ese. El 100 pies de fuego. Ahora, el aspirante del que tanto se habla. Ojo, Naboru es muy fuerte. ¿Vas a desafiar a Naboru? Muy buena suerte. ¡A sudar la camiseta! Aquí está este. Al fin aparece Juanmi. Yo ya me he hecho con la medalla fuego. Ese Naboru hace honor a su fama. Ha sido un combate al rojo vivo. Hasta mis Pokémon más fuertes han sudado de la gota gorda. Pero tranquilo, que siendo tú, seguro que ganas. Sí, ya lo sé. Sé que soy el fucking amo, pero... y ahora, yo no recuerdo si aquí había... ¿y este qué hace aquí? Es tan dura que no me voy a tener que atar a mí, lo que suele decir. Por supuesto. Aunque eso sí, debo pedirte que te ponga el uniforme reglamentario. Como siempre. La misión de este gimnasio te parecerá un poco peculiar, ya verás. Adelante. ¿Cuál era, tío? No me acuerdo. No lo recuerdo, ¿eh? Lo digo en serio. Ah. Vale. Ya recuerdo. La misión de gimnasio de Pokémon de Fuego es la siguiente. Ganar el mayor número de puntos posible atrapando Pokémon. Se necesitan 5 puntos para completarla. Por cada Pokémon de la hierba alta que debilites, ganarás un punto. Por cada captura, obtendrás 2 puntos. Y no estarás solo, ya que librarás tus combates junto a otros entrenadores. Trata de prever su movimiento al sopesar tus opciones para ganar puntos. ¿Qué hay en Vulpix?
Un pistola agua. A mí me afecta súper poco. Y capturamos al Bullpix. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que es una... No sé, esta prueba es rara. No le pega nada a este gimnasio. La verdad. Los datos de Bullpix. Anda, que lo atrapas de verdad. Vale, pues esto lo dejaré en la caja de muertos porque esto no cuentan. Bueno, que Bullpix sí, ¿no? Bullpix ha sido el primero. Bullpix ha sido el primero. Tengo un Bullpix, no sé qué haré con él. Pues tampoco Bullpix, o sea, Ninetales. Ninetales ni va, ni fun ni fa, ¿eh? Me está jodiendo el compañero. Que están aquí para joderte, realmente. Hola, Chloe Z. Bueno, dime, a ver, ¿en qué te puedo ayudar? Bienvenido al chat. Espero que te guste lo que estamos jugando. Estamos jugando a Pokémon Escudo Nuzlocke. Y dime, a ver, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te pasa? Este lo tengo que capturar, tío. Para que me dé los 5 puntos. Lo dejaré en la caja de muertos, ¿vale? ¿Cómo? Espérate. ¿Quieres poner el motor? No. Muchas gracias, Cloizeta, por el follow. Ahora miro eso, ¿vale? Enviar una caja del PC. Ahora lo meteremos en caja de muerto porque este no cuenta. Simplemente era para completar la misión, ¿vale? Bullpix sí. Bullpix sí cuenta porque es el primero. No tenemos 12, tío. Podemos darle esto. Vale. Que cuando intentas pasar un Pokémon del home a la espada, me pone que no se ha obtenido en esa partida. Qué raro. Puede ser que sea un Pokémon que no esté en el Pokémon Espada. Vale, no sé si sabrás. Bueno, que en esta Pokédex no. No sé si sabrás que en Pokémon Espada no están todos. No están todos los Pokémon, ¿no? Los 800 y pico. Ya. Mira, espérate, voy a guardar, a ver si puedo, me deja guardar aquí. Mira. No pasa nada, ¿vale? Landorus.
Landorus. ¿Tienes los DLC? Vale, pero ¿tienes el DLC? Puede ser ese el problema, ¿eh? Que no tengas el DLC. Tienen los dos. Qué raro. ¿Has visitado las zonas? ¿Y te han actualizado la Pokédex? Vale, yo te voy diciendo las cosas que creo que pueden ser. Bueno, el que hay. Sí, ya, evidentemente. Pero... ¿Has visitado las dos zonas de tal? A ver si... Puede ser eso, porque te actualizan la Pokédex. Y a lo mejor es por eso por el que no puedes pasarlo. A ver, espérate, voy a mirar en la... Aquí... Aventura Dynamax. ¿Dónde está Landorus? No, Landorus es común. Ah, vale. Pues entonces, vale, ese es el problema. Puede ser que ese sea el problema, ¿eh? Vale. Entonces, prueba a visitar solo la zona, ¿eh? No, a lo mejor no entres ni nada del estilo. Pero solo llegar allí, a la estación de Nieve de la Corona y a la estación de la Isla Armadura, ¿vale? Y te actualizan la Pokédex. Mira a ver si es por eso. Bienvenido, como bien sabes, soy Naboru, el líder de gimnasio tipo fuego. Para llegar ante mí te has quitado en medio a Percy, especialista en tipo planta, y a Casey en tipo agua. Bravo. Todos los entrenadores y Pokémon se preparan a conciencia para vencer. Eso quiere decir que no puedes confiar solo en el esfuerzo para destacar. La clave radica en demostrar tu habilidad en los momentos cruciales del combate. De nada, Cruceta, a ver si eso te ayuda, porque... Nada, de nada, de verdad. Espero que eso te ayude. Es lo único que se me ocurre, ¿vale? Así de primera, que podría ser. Y te está dando ese fallo por eso. Eso o que a lo mejor por el nivel también. Que te esté intentando pasar un Landorus de nivel 60 y tú ahora mismo solo puedes hasta nivel 30, si no me equivoco. Entonces, podría ser también por eso. No tengo online, tío. No tengo online. Y además no suelo jugar online en Pokémon. No suelo jugar en modo online. Vale. Ninetales. Pistola agua. Pam pam pam. Le hemos quitado bien poco. No, esto quema, tío. Vale, vamos a tener que tener cuidado con el fuego. Tiro fuego. Me ha atrapado con girofuego. Quita daño por... O sea, se especializa en daño por turno. Joder. El otro también. Vale, voy a intentar quitarme a Ninetales del medio. Y ahora si acaso sacamos a Sello. Que me gustaría porque este es el que más nivel tiene. Intimidación. Baja el ataque. Quiero... Voy a curar a Patrick.
Mordisco. Vale. Vale, me he librado ya de la... el girofuego. Mordisco. Te voy a quitar la quemadura, tío. Y ahora me vuelvo a curar. Me curo, me curo, me curo. Vamos, por nada del mundo voy a permitir que se me debilite un Pokémon. Vamos. Por nada, ¿eh? De agua. Ha evitado el ataque, Patri. Bien, bien, Patri, bien. No sé si estás por aquí, pero bien hecho, Patri. Esquivando ataques. No es el primero que esquiva. Ya me he entrado, tío. Venga, otro ataque. Aunque este se va a amedrentar, seguro. Ah, no. Vale, y me voy a curar. Venga. Curamos. Luego Patuo. Me va a quemar otra vez. Qué asco. No. Tío, por favor. Joder, macho, de verdad. Tío, con el amedrentado, joder. Que es más lento, tío. Bueno, Arcanine siempre ha sido un Pokémon rápido, ¿eh? Pero coño. Se amedrenta dos veces por turno, ¿sabes? O sea, dos veces por turno, ¿no? Dos turnos seguidos. Vale, nivel 30, nivel 24 guardote. Conserva el movimiento. Y DC al 31. Vale. Vale, Centiscorch. Vale. Pam, 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 pam. Ah, este es Gigamax. ¿En serio? ¿En serio es Gigamax? Sí, este es Gigamax. Somos más rápidos. Vale, quitamos fuego. Al menos hemos bajado la... Ah, más que... ah, porque también es de tipo insecto. Ahora le vamos a tirar una super. La que especial ha disminuido.
Madre mía, no voy a poder atacar. No voy a poder atacar. Este. Quita mucho, aunque parezca que no. Si me puedo curar ya de una vez. Pantalla de humo, vale. Ahora sí. Tengo todavía la quemadura, pero bueno. Pistola de agua. Ahora me va a bajar la precisión todo el rato. Porque la IA de este juego es así. Mira, se ha ido aquí. Hubiera potenciado los ataques de tipo agua. Sí, da. Un turno más, ¿eh? En el siguiente turno cambio de Pokémon. Uf. ¡Y! Ah, claro, porque me ha bajado la... Ah, por lo de antes. Vale, pues sacamos a sellos. Sin problema alguno. Me está bajando la defensa especial. Pues nada, amigo. Hidropulso. En rock. No. Otra vez, tío, con pantalla de humo, por favor. Que tu Pokémon tiene más ataques. Falla, es que no es nada. Picadura. Voy a sacar a Corviknight, tío, porque de momento no es de tipo acero. Y por el tipo bicho de este, le puedo hacer algo. Y somos más rápidos. Vale, muerto. El 21, el 25, el 27 y el 28. Lanza lluvia. Vale. Siguiente gimnasio. Tipo fantasma. Siguiente gimnasio tipo fantasma. Vale. ¿Quién te iba a decir que me vencerías con la fama que tengo de ser el primer obstáculo real del desafío de los gimnasios? Tu talento ha superado con creces mis numerosos años de experiencia. Se ve que a mí también me quedan lecciones por aprender. De lo que no hay duda es de que tus Pokémon y tú os convertiréis en un equipo de lo mejorcito. Me alegro de haber podido luchar hoy contra vosotros. Tendré que darte la medalla de fuego como prueba de tu victoria. Voy a hacer una cosilla. Antes de morirme aquí de calor. Vale. Ahora podrás atrapar Pokémon de hasta nivel 35. Eso se refiere en el área salvaje.
Era silvestre, perdón. Área salvaje. Y voy a ponerme el ventilador, tío. Le voy a poner las patitas, tío. Que está haciendo. Últimamente está haciendo bastante calor al mediodía. Bastante, bastante calor. Otra vez. Estamos, tenemos el tiempo muy loco. O hace frío. O hace frío o hace calor. Eso me estoy muriendo, uno de dos. Y enchufamos esto al USB. Otra vez le he quitado la tapa, tío, al enchufe. Tiene la tapita rota en la parte de arriba. Esto aquí. Debería echarle silicona a esto. Como dice el dicho, en casa de herrero, cuchara de palo. O aquí igual, en casa de electrónico, cosas medio medio reventar. Tío. Ahí. Joder, digo, no encuentro el enchufe. Bueno, ahora vais a escuchar el ventilador. Es chico, ¿vale? Es de USB, pero bueno, algo de fresquillo da. Gracias al fenómeno Dynamax, nuestro combate de Pokémon se ha convertido en algo propio del culto de Galar. Y el papel de los entrenadores jóvenes es tomar el relevo y mantener la tradición. No solo es cuestión de protegerla, también hay que refinarla y perfeccionarla con el apoyo de los adultos. Pues a ver si Game Freak se pone las pilas con lo que acaba de decir Nabolo. Juanmi, sabía que con Drenna a otro lado no tendría ningún problema. Y aún así estaba con el corazón en un puño. A ti también se te puede considerar un aspirante consumado, Juanmi. Ya cuentas con la medalla planta, la medalla agua y la medalla fuego. Soberbio. Para conmemorarlo, toma esta MT. Fuego Fatu. Y este también. Vale, el uniforme de Nabur. Este talento que te capacita para desafiar a los líderes del gimnasio que te aguardan en Ciudad Artejo y más allá. Adelante, vuelve a adentrarte en el área silvestre y pon rumbo a Ciudad Artejo. Con nuestras flameantes medallas no nos van a tocar ni un pelo los Pokémon super fuertes del área silvestre, ¿a que no? Pues vamos allá. Ay, perdón. Me he sonado la nariz. Tengo la nariz taponada. Vale. Pues. Tipo fantasma, el siguiente. Hemos dicho. Vamos, Juanmi. Qué pesado, tío. ¿Eh? Anda, no me digas que ha venido a despedirse ni más ni menos que un líder del gimnasio. Eso es que sabes que voy a ser campeón, ¿eh? Muchos entrenadores abandonan el desafío de los gimnasios sin haber reunido tres medallas. Por eso, qué menos que despedirme de todos los que logran derrotarme. Uf, no me he llegado a tiempo. ¿Qué sería de nosotros sin los taxis voladores? Felicidades, chicos. Vencer a Naborus digno de mención. Son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la medalla de Nabur. Por eso venimos todos a despedirnos de todos ellos, para apoyarlos de manera simbólica. Y a todo esto, es hora de daros unos vítores. ¡A por todas, Paul! ¡Ánimo, Juanmi!
Os espera la flor y nata de los líderes de gimnasio, pero confío plenamente en que podréis con ellos. Creed en vuestros Pokémon y que no os pare nada ni nadie. Gracias a los tres, vamos a ganar un combate tras otro hasta completar el desafío de los gimnasios. Pongámonos en camino a Ciudad Artejo, Juanmi. Vale. Está nevando, de repente. El área silvestre... El área silvestre, aquí estoy otra vez, más fuerte que nunca. Juan, mi ciudad Artejo está por allí. Una opción es cruzar el área silvestre en línea recta como un tiro. Pero dos entrenadores condecorados como nosotros no pueden dejar pasar la oportunidad de capturar Pokémon aún más fuertes. Sí, decidido. Incorporaré unos Pokémon pistonudos a mi equipo y un nuevo capítulo a mi leyenda. Es que ahora me pilla el ventilador, ¿vale? Absteneo de esfuerzos inútiles. No vais a superar el desafío de los gimnasios ni en sueños. El campeón no debe de estar en sus cabeles si os ha recomendado a vosotros. ¿Tú te has mirado en un espejo, Paul? ¿Que no sabes ni lanzar una Pokéball como es debido? No sé de qué me hablas. Mi técnica de lanzamiento es superior y mi hermano es el mejor campeón del mundo. No te atrevas a vacilarnos. ¿Cómo les duele a algunos la verdad? Bien, te concedo un combate para que te entre en esa cabecita tuya lo débil que eres. Mucho ladrar, pero aquí Juanmi te dio una paliza en la mina de Galar número 2. Y yo soy su rival, así que a mí no me ganas ni de broma. Que si Juanmi, que si el campeón, demuestra tu propia fuerza de una vez. Eso es verdad. Siempre está al margen de los demás. Se va a enterar el crío y te voy a poner en su sitio con un combate. Nos vemos en Artejo, Juanmi. Vale. Cuidado aquí con los combates, porque no quiero atrapar ninguno de aquí todavía. Vale. Nada, nada, tranquila, nenita. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Te están dando ahí fuerte, ¿no? El fisio. Partiéndote en cachitos y volviéndote a montar. Vale. No quiero combatir. Uy. Uy, un Howl lucha, tío. Ese mola. Volador lucha, tío. O... No, mentira, Howl lucha es lucha seca. Cosa súper rara. ¡Alto ahí! Eres aspirante, deja que compruebes qué medallas tienes. La medalla planta, la medalla agua, la medalla fuego. Has vencido a tres líderes de gimnasio, incluso al de Ciudad Pistón. Espero que sigas avanzando hacia la victoria. Pues claro, tío. Ah, eres tú. Me parece a mí que tu amiguito Paul no va a venir. Y no es de extrañar, ha sufrido una derrota tan humillante que... Si le queda una pizca de dignidad, lo mismo que puede hacer por respeto a quien le recomendó es retirarse. Contemple la sarta de medallas que me he ganado yo. Adelante, aspirante Berto. Tienes las medallas necesarias. Y ahora me retiro, que tengo una cita muy importante con el presidente. Bueno, a ver. Oye, esta escalera la podéis reparar un poquito, ¿no? Está un poquito deteriorada. Hay escalones torcidos. Todo roto, además, también.
Hace gracia, es una cabeza de dragón, pero no es un dragón. O no es un Pokémon dragón, básicamente. Sí. Dame unos segundos. Bueno. Vamos allá. Vamos a escuchar esto. Señor, quería informarle de que mi misión de reunir medallas de gimnasio estrellas de deseo va viento en popa. Buen trabajo, Berto. Me alegra ver que tienes presente tu deber para con el presidente Rose. Si consigo reunir suficientes estrellas de deseo, le ayudaré a solventar el problema que tanto le acucia, ¿verdad, señor? No te equivoques, joven aspirante. Esto no lo hago por mí, sino por nuestra querida región. Todo por Galar. Además, ten en cuenta que las estrellas de deseo no bastan por sí solas. También necesito contar con un entrenador fuerte, como el campeón, por ejemplo. Con el debido respeto, señor, yo mismo logré poner en su sitio a Paul. Nada menos que el hermano del campeón, que además cuenta con su recomendación. Estoy seguro de poder derrotar a Lionel. Es más, lo haré. Así. Así me gusta. Es importante mantener el espíritu competitivo bien alto para que el desafío de los gimnasios no decaiga. Aspirante Berto, me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado. Acompáñame. Bien, Juanmi, habrás tomado nota. Como ya sabes, las estrellas de deseo son las misteriosas piedras que se engarzan en las muñecas de Dynamax. Pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon, en realidad encierran un poder, una energía mucho mayor. Si tienes curiosidad, te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión. ¿Qué digo? Más bien deberíamos ir ipso facto. Descubrirás cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar. Bueno. ¿Puedo ir? Vamos a mirar. A ver. El estadio de Artejo también genera energía eléctrica. Mira, aquí en mi tableta tengo una ilustración muy ilustrativa. Valga la redundancia. Ya ves. Es una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica. La torre del estadio de Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe energía. Posteriormente, esta se procesa en la planta del sótano, donde se transforma en electricidad con la que se abastece a todo Galar. A ver, pero eso no te daba todo, ¿eh? El modo de vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas y el agua, y energéticos como la electricidad. Mi objetivo y el de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos mediante el empleo de la energía contenida en las estrellas de deseo. Pero ya va siendo hora de volver al trabajo, si no, Olivia se pondrá hecho un basilisco. Te sugiero una visita a la cámara heptagonal, Juanmi. Llegar allí es tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 del estadio. Pero ahora mismo no podemos, ¿no? Creo. De hecho, la sala heptagonal es donde pasan la prueba del líder de aquí, de Roy. Ey, Juanmi, veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas. En cambio, no sé qué le pasa a Paul. Cuando me he topado con él, lo único que ha hecho ha sido disculparse. Y todavía no entiendo muy bien por qué. ¿Será que ha perdido algún combate y le está afectando el ánimo? Ha perdido contra Berto. Perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte. Lo que hay que hacer es no rendirse, reflexionar sobre la derrota y seguir adelante. Creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en un entrenador de primera. Pero mira qué hora es, como llegue tarde a la reunión con el presidente, Olivia me va a poner a caldo. Estaría bien acordarse de por dónde se iba. Por cierto, tú deberías ir a ver a Roy, es mi mayor rival, además del último líder del desafío de los gimnasios. Me apuesto lo que queda a que está donde la cámara heptagonal, que se encuentra de camino a la ruta 6. Pues vale. Pues por aquí.
Aquí hay algo. Las cápsulas de ataque. Mira, aquí está. Vaya, no eres tú el entrenador que ha recomendado al campeón. Esto, ¿cómo te llamabas? Juanmi, ¿eh? Pues si te has ganado el reconocimiento del mismísimo Lionel, seguro que llegarás alto. De todas formas, para enfrentarte a un portento como yo necesitas 7 medallas de gimnasio. En realidad quería ver la cámara. Ah, vale, has venido a observar el tesoro que se custodia en la cámara octagonal. Profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mala idea, ciertamente. Me has caído bien, la verdad. Ven conmigo, que te muestro dónde está. Está justo detrás de esa puerta. Y mira, incluso te voy a dar mi tarjeta de liga. Sí, por tu cara bonita. No, que no eres un presumido, ¿no? Si quieres visitar la cámara, subes esa escalera. Está Sonia también. Creo. Anda, mira quién está aquí. Esta cámara es una maravilla. Mira, en esos tapices está representada la historia de Galar. Dos jóvenes contemplan una estrella de Seo. Entonces presencian con estupor la llegada del cataclismo. Encuentra la espada y el escudo que le servirán para poner fin al cataclismo. Y finalmente son coronados reyes. Estos tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar. Dime, mi pequeño aspirante, ¿no hay nada que te llame la atención en ellos? ¿Había dos héroes? Vaya ojos tienes, ciertamente la estatua del hotel de Ciudad Pistón representa a un solo héroe, pero en estos tapices aparecen dos jóvenes. Todo esto despierta varias incógnitas. ¿Cuántos héroes hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¿Qué fue exactamente la Negra Noche? Gracias por escucharme con tanta atención. Creo que he conseguido poner en orden mis ideas. Yo voy a seguir examinando los tapices. Tú deberías ir al siguiente gimnasio. Toma, te doy esto para que veas que te apoyo. Tengo ganas de ver cómo avanzas a la próxima ronda. Y me da cosas que no puedo usar. Dame, en vez de dos revivir, dame unas potis o no sé. ¿Dónde estaba el otro? Había otro más, tío. ¿Dónde era? Ah, aquí hay una Pokéball. Encanto. Ni tan mal, ¿eh? Los tapices de la cámara octagonal representan antiguos héroes de Galar. Se podría decir que Lionel es el héroe del Galar actual. Escúchame bien, Juanmi, no pierdas de vista tu objetivo, hacer morder el polvo a Lionel, la superestrella. Para ello es imprescindible que cruces la ruta 6 y te machaques a entrenar en Pueblo Ladera. Joder, no sé hablar, ¿eh? ¿Y este te dice algo? Ah, no. No hay nada. Voy a curar aquí, por si acaso. Total, es gratis, ¿no? Curar. Vale, aquí había una Pokéball. Cinta fuerte. Vale. Togepi, uff, Toxel por Togepi. Spam, se va. Spam baneado. ¿Y aquí qué había? Oye, que lo vi, sí. Vale, nada. Vale, ruta número 6.
Ruta número 6. Axio. No, Axio no va a salir. Chili Cobra. ¿Qué había combate? Contra el Team Gel este de Marras. A ver, si sale Axiu, estaría guay, ¿eh? Esto da igual, ¿eh? Es una tontería hablar de esto porque... Es estúpido leer esto porque no tiene nada que ver con la historia. ¿Vale? Simplemente son los capullos estos del Team Gel dando por culo. Ay, tenía que haber cambiado. Bueno, ahora cambiamos. Me han envenenado. Nivel 29, loco. Vamos a tener que levear, ¿eh? Voy a tener que levear fuera de cámara porque... O no, es que no sé. No sé si hacer directos leveando va a estar bien, pero... Hemos ido hasta ahora bastante bien. Hemos ido bastante bien con el nivel y de repente... esta gente tiene Pokémon nivel 30 ya. Amago, se sube la... Ah, no, ataque. Pensé que se subía la... O sea... Sí, se subía la velocidad. Pero no. A ver, voy a mirar una cosita. A Lionel Messi. Ah, no, ese es el campeón. ¿Cómo se llama el campeón en otros juegos? O sea, en... En Japón, ¿y eso? León. Por favor. Anda, en japonés, León, o sea, Lionel, se llama Dande. De Dandelion. En inglés, León, en francés, Tarak. Alemán, Delion. Italiano, Dandel. Coreano Dandel, chino simplificado Dandy y chino tradicional Dandai. Ah, o sea, es por diente de león y aquí lo hemos llamado Lionel. Por todo el morro, ¿eh? Y en inglés, león. Nada, lo dejo en tus manos, Juan. Ha perdido, en serio. Vaya colega, ¿eh?
Tío, estoy envenenado hoy. Buena baza. Hostia, nivel 30. Y es más rápido que Corby Spire, tío. Aquí estoy pensando, no sé qué Pokémon pillar, tío. Un Jamask de Galar. ¿Dónde está la cuenca polvorienta? Vale. Vale, hemos ganado. A ver si se va a despertar de verdad Silicobra con todo este jaleo. Sí, total, ¿para qué estar aquí haciendo el canelo? Mejor nos piramos. ¿Pero por qué llevan un imperdible con el símbolo del Team Yell, tío? Wow, la verdad es que formas un dúo bestial con tu Dreadnought. Yo, sin embargo, me he llevado una señora paliza contra Berto. No me malinterprete, ya sé que los combates tienen esas cosas y tal. Pero es que me dijo que estaba dejando el prestigio de Lionel a la altura del Betún. No me saco esas palabras de la cabeza, me dan una rabia tremenda. Si no doy pie con bola, la gente pensará que Lionel también es un paquete. Y eso no puede ser. Estamos hablando del campeón, el ídolo de Galar. No sé, tendré que darle vueltas al asunto. Hasta luego, Juanmi. Silicobra ahí, pobrecito. Yo me piro. Y no me dejan en paz estos niños. Tú eres ese aspirante que recomendó Lionel, ¿verdad? Sally. Yo me llamo Sally. Si quieres saber más sobre mí, aquí tienes mi tarjeta. Ya nos veremos en alguna otra ocasión. En alguna otra ocasión para que puedas mostrarme tus aptitudes. Ahí va la pobre. Esta se debería de retirar ya, ¿sabes? Naboru todavía se mantiene joven. Pero esta se nota que es mucho más mayor que Naboru. Y ahora me he dado cuenta, viendo a Naboru, su tarjeta especial es la misma que la normal, pero cuando era joven. Más joven. Porque no tiene canas. Me ha hecho mucha gracia. No me había fijado. Pues poco más. Poco más, lo voy a dejar ya por aquí. 8 horas y 56 minutos. Vale. Voy a ver si le hago un raid a alguien. He quitado el gestor, pero bueno.
Mira, está Estefanía jugando a Stardew Valley. Pues a Estefanía le vamos a hacer la raid. Pues nada, voy a poner esto, el ending, no, ending. Captura de entrada. Vale, pues nada, muchísimas gracias a Lanita, que sé que no me está escuchando. Pero bueno, muchísimas gracias a Lanita por pasarte ahí por el host. Gracias a Cloyzeta por el follow. Gracias también. No sé si había alguien más por aquí. No. Bueno, todos los que os habéis pasado y no habéis hablado, también muchísimas gracias. Y nada, os dejo con Estefanía, que está jugando a Stardew Valley. Y poco más, mañana nos vemos con más Stardew Valley por la mañana. Y continuaremos el Pokémon Nuzlocke por la tarde, ¿vale? Por la mañana quizás empiece un poquito más tarde, no lo sé, pero seguidme en Twitter. Ahí lo tenéis, Twitter de CJuanmi. Y ahí suelo avisar por si llego más tarde o lo que sea. Pues nada, gente, nos vemos mañana y que tengáis un buen miércoles. Adiós.